Muy buenas tardes, tengan todos un cordial saludo. Les saludamos desde la Facultad Nacional de Salud Pública, el colectivo de Educación para la Salud. Para nosotros es muy grato que ustedes nos estén acompañando en esta tarde. Tenemos el gusto de presentarles los resultados de la sistematización de la experiencia del Diplomado en Educación para la Salud en el marco de las RIAS que se realizó con la Gobernación de Antioquia y la Facultad Nacional de Salud Pública en 2019. Gloria Janet Gallego es la persona que va a estar compartiéndonos esta experiencia. Le damos la bienvenida a Gloria y saludamos también a los profes y a los integrantes del colectivo que nos acompañan a través de esta sala de Meet, donde nos encontramos al profesor Julián, al profesor Fernando Peñaranda, a Nancy, a Eliana, a Liliana, a Maribel, ¿quién más está por aquí? Está la profe María Isabel, y a todas las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live de la Facultad Nacional de Salud Pública. Les agradecemos que nos estén acompañando en esta tarde. Entonces, vamos a empezar la presentación. Gloria, buenas tardes y comparte pantalla para que entonces te escuchemos con la presentación. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar este rato con nosotros. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muy contenta de estar aquí en este espacio para compartir con ustedes los aportes del colectivo de Educación para la Salud a la reflexión pedagógica en tiempos de pandemia. Así que así hemos querido llamar este espacio del día de hoy. Pues bueno, ya como Román me presentó, mi nombre es Gloria Gallego, yo soy nutricionista. En este momento estoy en el colectivo de Educación para la Salud como su dinamizadora. Antes que nada, entonces, quería presentarles al colectivo de Educación para la Salud precisamente. Somos un grupo de profesionales, de personas, hombres y mujeres, docentes, extensionistas de la Facultad Nacional de Salud Pública, enamorados de la educación para la salud, que nos hemos denominado como una sistematización andante, porque surgimos de un proceso precisamente de sistematización que se propuso en el 2016 por parte del Centro de Extensión y de la Línea de Educación para la Salud, con el ánimo de reflexionar sobre la educación para la salud en los proyectos de extensión. Desde allí entonces, este proceso se formuló en el 2016, como les decía, nosotros como colectivo nos consolidamos en el 2018. A través, desde allí hemos venido desarrollando un proceso integrado de asesoría, formación, sistematización con proyectos de extensión para ligar la acción, la reflexión y la teorización, de manera que esto nos lleve a fortalecer la praxis. Y en este momento estamos en un proceso de co-creación e implementación de propuestas pedagógicas que integran los diferentes ejes misionales. Además de eso, seguimos haciendo un acompañamiento permanente a los proyectos de extensión. En el marco de esta pandemia, a propósito también de la respuesta, de la propuesta de la Facultad Nacional de Salud Pública para dar respuesta a la actual crisis social y sanitaria, a propósito de la pandemia, el colectivo de Educación para la Salud ha configurado una propuesta de actuación teniendo como marco general la educación para la salud, perfilando una acción transversal a las líneas que se proponen al interior de esta propuesta de actuación de la Facultad Nacional de Salud Pública, pero haciendo, digamos, una mayor injerencia en la línea 4 y en la sublínea 3, que la hemos llamado precisamente fundamentación pedagógica. De allí nace entonces, la idea de compartir con ustedes esta experiencia de sistematización en la acción, producto del Diplomado de Educación para la Salud en el marco de las RIAS realizado en el 2019, que si bien no se desarrolló en el marco de la pandemia, sí nos permitió tener elementos muy interesantes precisamente para alentar la reflexión pedagógica de lo que
del sentido de la educación para la salud en el marco de esta pandemia y bajo los retos que esta pandemia nos trae. Vamos entonces a presentarles a ustedes precisamente los resultados de esta sistematización. Primero que todo, la presentación de la propuesta del diplomado, luego la presentación de la propuesta de sistematización y luego los resultados de esta propuesta de sistematización. Algunos antecedentes de esta propuesta. Primero que todo, el actual marco normativo, la nueva legislación en salud, el modelo de acción integral, MAITE, antes conocido como MIAS, como una oportunidad para pensarse la educación para la salud y más específicamente el marco conceptual y metodológico para el desarrollo de la educación para la salud en las RIAS, que consideramos como un hito en lo normativo porque es la primera vez que el Ministerio de Salud promulga la reflexión pedagógica de la educación para la salud en el marco del sistema de salud. Asimismo, consideramos importante los retos del colectivo de Educación para la Salud frente a la necesidad de compartir las reflexiones y el recorrido que hemos estado llevando a cabo para fortalecer la educación para la salud en los territorios, en este caso en los territorios de Antioquia. Diseñamos entonces como colectivo una propuesta anidada en el proyecto de asistencia técnica para el desarrollo de los planes territoriales de salud y el plan decenal de salud pública operada por la Facultad Nacional de Salud Pública para la seccional de salud de Antioquia. Como objetivo nos trazamos realizar asesoría y asistencia técnica sobre la conceptualización pedagógica y la ejecución de procesos de educación para la salud a los comités subregionales del departamento de Antioquia en el marco de la adaptación e implementación del nuevo modelo integral en salud, que como les decía, pues antes se conocía como MIAS, ahora lo conocemos como MAITE, bajo un nuevo abordaje metodológico de diplomado basado en el diálogo de saberes, la pluralidad y un marco conceptual fundamentado en la educación popular. Diseñamos esta propuesta con una sistematización en la acción centrada en un proceso de formación sobre tres aspectos fundamentales: el diagnóstico sobre la educación para la salud en las subregiones, la construcción conjunta de una propuesta educativa basada en el análisis de una experiencia exitosa concreta y el proceso de diseminación o replicación de los aprendizajes a los equipos de trabajo encargados de los procesos de educación para la salud en los municipios. La propuesta de sistematización que propusimos para esta propuesta de diplomado, la llamamos como sistematización en la acción, la propusimos como un proceso no lineal fundado en la reflexión sobre la práctica y la teoría, lo que conocemos como la praxis, en forma paralela. A eso le llamamos entonces sistematización en la acción, con dos propósitos: comprender el proceso de diseño, negociación, implementación y evaluación de la propuesta pedagógica llevado a cabo por el colectivo, y también comprender el proceso formativo, o sea, en qué consistió y cómo se llevó este proceso a la práctica. Tomamos para el diseño de la sistematización varios elementos teóricos provenientes de diferentes autores, pero queremos resaltar el aporte de Óscar Jara, quien formula que el proceso de sistematización se debe desarrollar en cinco pasos. Tomamos algunos elementos de esos cinco pasos, entre ellos el para qué es la sistematización, o sea, los objetivos. Dentro de los objetivos nos trazamos entonces comprender la situación inicial de la educación para la salud desde la mirada de los participantes, analizar los avances y dificultades respecto a la conceptualización pedagógica y la ejecución de la educación para la salud en el marco de las RIAS en los diferentes equipos subregionales, reflexionar sobre las prácticas educativas que llevan a cabo los actores en los municipios participantes, documentar ese proceso de planeación
de planeación y ejecución de una propuesta de asesoría técnica, como es este diplomado, en el marco de las RIAs, y facilitar la diseminación de las experiencias logradas en el proceso de acompañamiento y asesoría técnica. Otro de los elementos que tomamos de Jara es entonces puntualizar qué experiencias sistematizar, o sea, delimitar el objeto. Como experiencias definimos el proceso de formación en educación para la salud vivido por los participantes en el diplomado, tanto educadores como educandos, por un lado, y por el otro lado, la experiencia del colectivo de educación para la salud en la negociación, diseño, ejecución y evaluación de un diplomado de educación para la salud en un marco normativo específico. Definimos unos aspectos centrales de sistematizar, un eje central como lo propone Jara también. Como eje central propusimos la praxis. Además de ello, formulamos unas categorías desde las cuales entender y documentar esa praxis. Esas categorías fueron entonces la experiencia de construcción conjunta de una propuesta pedagógica, la experiencia de formación vivida por los participantes y su reflexión sobre las experiencias educativas, la situación de la educación para la salud desde la mirada de los participantes, la experiencia de llevar a cabo un proceso formativo por parte de los participantes y compartir estos aprendizajes en sus territorios, y la experiencia propia del colectivo de educación para la salud en la negociación, diseño y evaluación de un diplomado de educación para la salud. Estas fueron entonces nuestras categorías. Definimos los actores de la sistematización, como se plantean los procesos de sistematización. Quienes deben llevar a cabo la sistematización son quienes vivieron la experiencia. Nos consideramos como actores de la sistematización, los tutores y las tutoras del diplomado, el coordinador del diplomado. Definimos unos responsables de la sistematización, unas personas encargadas de diseñar la propuesta y dinamizar el proceso. Además de eso, consideramos dentro del equipo de sistematización las personas referentes tanto de la Dirección Seccional de Salud como del Centro de Extensión. Definimos unos métodos de recolección de la información, los informes mensuales de los encuentros educativos basándonos en las categorías formuladas, unas memorias escritas y grabaciones de las reuniones realizadas al interior del equipo base del diplomado y el equipo de sistematización, y unas memorias de los ejercicios pedagógicos relacionados de manera intencional como parte del proceso de formación con los participantes. Quiero compartirles entonces a ustedes cuáles fueron esos resultados de esa sistematización en dos momentos. Uno de esos momentos es el proceso de planeación y evaluación, o sea, cómo se planeó el proceso formativo y cómo se llevó a cabo. De allí hicimos un proceso de planeación previo donde se asignaron unos roles. Además de ello, se definió entonces un asunto más logístico en conjunto con la Dirección Seccional de Salud y el Centro de Extensión, como los criterios de selección de los participantes, la metodología para la inscripción y la organización de los grupos, de los participantes en grupos para llevar a cabo el proceso formativo. Los participantes del diplomado fueron entonces personal de salud de las diferentes administraciones municipales y personal hospitalario de las subregiones que, como les decíamos ahorita, participaron en ese proceso de asesoría técnica liderado por la Facultad Nacional de Salud Pública para la Dirección Seccional de Antioquia. Se conformaron 4 grupos. El grupo 1 conformado por las subregiones de Norte y Valle de Aburrá, el grupo 2 las subregiones de Urabá y Occidente, grupo 3 subregiones de Oriente y Suroeste, grupo 4 subregiones de Bajo Cauca, Magdalena Medio, Nordeste, y contamos además con la participación de algunas instituciones como fue NACER, Sabia Salud y también personas de la propia Dirección Seccional de Salud. Luego queríamos entonces resaltar el proceso de formación
cómo se formuló metodológicamente este proceso, formulamos entonces un proceso de formación basado en módulos de aprendizaje o momentos. Estructuramos 7 momentos. Estos 7 momentos estaban dados por 2 componentes: un componente de presencialidad, que estaba a su vez constituido por un momento de un encuentro presencial, un trabajo en equipo. Este encuentro presencial pues tenía, digamos, incorporado un momento del encuentro, un trabajo en equipo, una plenaria y unos acuerdos y una agenda de trabajo. Además del componente presencial, que era un encuentro que se hacía mensual, se dio también un componente virtual mediante la plataforma Moodle y Zoom, propuestas por la Facultad Nacional de Salud Pública. Este componente virtual se estructuró a través de encuentros con tutores, conferencias en tiempo real y un trabajo autónomo. Todos estos momentos, estos 7 momentos metodológicos, estuvieron orientados por una guía metodológica. Esta guía metodológica diseñada para cada uno de los momentos tenía una estructuración que consistía en una presentación de la temática, los objetivos de aprendizaje y las orientaciones para la discusión y el diálogo entre los actores. O sea, era la herramienta que direccionaba todo el proceso educativo y formativo. Queremos destacar de este proceso la planeación y la evaluación del proceso formativo. Nos propusimos llevar a cabo una planificación sistemática y un proceso de evaluación coproducida, que se propone como un proceso de cuarta generación, como transversal a todo el proceso. A través entonces de encuentros semanales por parte del equipo base, encuentros también con los referentes de la seccional de salud de Antioquia y del centro de extensión, y procesos reflexivos con los participantes intencionados, pero también espacios de diálogo permanente a lo largo de los diferentes encuentros, a través de los cuales escuchábamos también las voces de los participantes con respecto a sus percepciones, sensaciones y emociones sobre el proceso de formación. Bueno, ya les hablé de las guías. Quiero resaltar de este proceso formativo, de la estructuración de este proceso formativo, la operación de la plataforma en los aspectos pedagógicos, que si bien constituyó una herramienta de apoyo importante, consideramos que requiere una mayor estructuración porque la plataforma no tuvo, digamos, un uso constante. Por otro lado, también, si bien el proceso de diseminación de la experiencia o la replicación de los aprendizajes se proyectó como un proceso que debía lograrse, esto no fue posible porque se presentaron unas dinámicas alrededor de los participantes que no les dio tiempo para hacer estos procesos de replicación. Los participantes se dedicaron más al proceso formativo, el tiempo les daba para eso y no les fue posible hacer los procesos de replicación. También queremos resaltar el proceso de fundamentación pedagógica, que se formuló como parte de la formación en unos temas como fueron pedagogía, educación para la salud, sociología de la educación y RIAS. Algunos de estos contenidos fue necesario darles una reorientación para contar con una mayor reflexión sobre la práctica. Bueno, luego pasamos a este otro componente de la sistematización, que es ya la reflexión sobre el proceso vivido, o sea, el análisis de las categorías que les compartí al principio. Una de esas categorías, entonces, es la educación para la salud desde la mirada de los participantes, pero antes de eso quería
comentarles o compartir con ustedes qué entendemos nosotros como ese eje central de la sistematización, o sea, la praxis, lo entendemos como un proceso dialógico de la acción mundo, mundo-acción, como lo propone Freire, un proceso de ida y vuelta entre la reflexión, la reflexión entre la acción y la teoría, para regresar luego a una práctica más reflexionada, o sea, un trayecto de ida y vuelta. Bueno, una de las categorías, como les decía, la situación de la educación para la salud desde la mirada de sus participantes. De allí también desprendimos unas subcategorías. Una de esas subcategorías fue la experiencia en educación para la salud atravesada por los discursos normativos y con orientación hacia un modelo preventivo. De allí queremos resaltar algunos hallazgos, tales como la educación en los municipios participantes, la cual tiende a centrarse en un modelo de prevención de la enfermedad y se encuentra fuertemente influenciada por el discurso normativo. O sea, se plantea según lo dispuesto en la norma. El diplomado representado como un espacio para analizar el discurso de las RIAs, teniendo en cuenta entonces que se hace esa reflexión sobre la orientación de la educación para la salud hacia lo normativo, se ve entonces el diplomado como una oportunidad para explorar el discurso de las RIAs hacia la superación de este discurso preventivista y la exploración de un discurso que lleve más a definir acciones orientadas a lograr resultados en salud en términos positivos. La APS, que sigue siendo una carta de navegación para emprender acciones de educación para la salud, diferenciales y centradas en el territorio, fue entonces uno de los hallazgos más representativos, más significativos de esta subcategoría. Otra de las subcategorías es que existen diferencias entre los territorios. Estas diferencias son de índole político-administrativo que han marcado las prácticas educativas y sus diferencias territoriales de acuerdo con el nivel de complejidad y organizacional de los territorios. En este sentido, se resalta cómo algunos municipios con mayor complejidad, mayor capacidad técnica y mayor equipamiento, predomina una trayectoria educativa más desarrollada, lo que ellos le llaman procesos educativos más maduros, mientras que en otros municipios menos complejos se reconoce que la trayectoria en educación es más incipiente, tiene un desarrollo más discontinuo y no tiene una evidencia de impacto. Sin embargo, también se resalta la voluntad política como un factor decisivo para contar con procesos de educación para la salud estructurados y sostenibles en el tiempo y con buenos resultados, y allí se rescató específicamente la experiencia de Gómez Plata. Otra de las subcategorías, la visión de la práctica, una acción centrada en los contenidos y con limitada reflexión pedagógica. De acuerdo con las reflexiones que hacían los participantes, se veía entonces cómo la educación se ha propuesto en términos de actividades educativas no estructuradas y sin una metodología, y también resaltaban que no se tiende a documentar cómo se desarrollan pedagógicamente los procesos. También veían entonces cómo en las prácticas educativas persiste un modelo transmisionista donde es el educador quien organiza y define los contenidos de manera unidireccional. Sin embargo, se reconocía que existen experiencias con orientaciones pedagógicas alternativas que sí se encuentran documentadas o que cuentan con una sustentación pedagógica explícita. Aquí se hacía, por ejemplo, referencia a experiencias como el proceso que se ha llevado a cabo con el programa de Buen Comienzo, el proceso, la estrategia de diálogo intercultural con comunidades indígenas,
para llevar a cabo los procesos de educación para la salud en el marco de la PS, y otro número de experiencias interesantes que se compartieron, y se vieron cómo estas experiencias tenían grandes componentes reflexivos con respecto al componente pedagógico. La educación para la salud en las RIAS, en relación con su implementación, se evidencia entonces que las rutas están, obviamente, pues por lo reciente de la ley, están en un proceso inicial de implementación, y que esto hace que en muchos municipios todavía se continúen desarrollando acciones en el marco de la resolución 412. Se reconocen algunos avances, la difusión de las rutas, el esfuerzo que hacen los municipios por difundir las rutas, la participación en procesos de formación. Además de esto, ya la articulación de algunas acciones en el marco de la prevención y la prevención a las rutas. Sin embargo, también se expresan las disyuntivas que existen al interior de las rutas, como por ejemplo, se siente que la implementación de las rutas significa una fuente de oportunidades, y desde allí resaltan de las rutas el enfoque territorial, la participación comunitaria y la educación para la salud, pero a la vez se identifican algunas tensiones, como son la presión que sienten las entidades territoriales por parte de los entes de control para que efectivamente estas rutas sean implementadas, y la poca capacidad instalada que tienen algunos municipios precisamente para lograr su implementación. Se resaltan, digamos, se pone el foco en unos problemas para desarrollar la educación para la salud, entre ellos, pues además de lo que ya habíamos mirado, otros asuntos políticos, administrativos, relacionados con la poca injerencia de la educación para la salud. Se ve que esta se orienta más a cumplir requerimientos administrativos y de orden normativo. La precarización en la contratación de profesionales y la ausencia de formación en pedagogía. La poca voluntad política para el diseño de procesos sostenibles en el tiempo y diseñados de manera estructurada, y la destinación de recursos incipientes para la educación para la salud. En término a lo territorial, haciendo referencia, perdón, a lo territorial, se evidencia que hay una deuda en cuanto al desarrollo de la educación para la salud en los territorios. Se considera que hasta el momento no se ha podido impactar como se quisiera en los territorios, sobre todo cuando hablamos de territorios lejanos. Y como les decía, entonces se considera como deuda en estos territorios el desarrollo de procesos de educación para la salud, o de una educación para la salud realizada a manera de proceso. Asuntos del orden subjetivo también identificaron los participantes, la poca motivación de los profesionales de la salud hacia la educación. Consideran que algunos profesionales sienten que esto desfigura su rol y su estatus social. Sienten que la educación para la salud no hace parte de su formación, que no están formados para ser educadores. Y también resaltan que existe una sobrevaloración del accionar clínico de los profesionales en salud en comparación con las acciones educativas. Otra de las categorías que formulamos, la fundamentación pedagógica. Comprendemos la fundamentación pedagógica de las propuestas educativas como la posibilidad de lograr precisamente ese pensar dialéctico que nos propone Freire, y también porque la fundamentación pedagógica permite desarrollar una práctica educativa donde se hace conciencia de su mediación por relaciones de poder y de su injerencia más allá del escenario educativo, como una apuesta ética y política para reflexionar sobre el sentido y el alcance de la educación. De esta categoría se desprenden otras subcategorías, entre ellas las reflexiones sobre las corrientes pedagógicas. Se evidencia y se resalta el avance hacia la construcción de una conciencia crítica y autocrítica sobre la educación.
Se reconoce la influencia de distintas corrientes o modelos pedagógicos en los programas educativos, o sea que no se desarrollan, no se llevan a cabo acciones educativas donde hayan modelos puros de educación, pero se acepta que predominan las prácticas orientadas hacia el modelo comportamental y conductista. Se advierte que existen consistencias en la propuesta de las RIAs del Ministerio orientada a la educación. Por un lado, se propone una propuesta pedagógica alternativa desde una visión crítica y constructivista, pero a la vez se plantea ya desde las acciones puntuales una propuesta tradicionalista y conductista, que incluso define explícitamente unos contenidos. Se hace una reflexión frente a la necesidad de orientar y frente al reto, perdón, de orientar las experiencias de educación para la salud desde la educación popular y desde el modelo social, ya que esto implica cambios estructurales no solamente en los sujetos, sino también en los contextos donde se lleva a cabo la educación. Entonces, se reconoce que hacer educación popular, hacer educación alternativa, es todo un reto en los territorios. Las reflexiones sobre la educación para la salud como práctica social y cultural. Se identifica que en las prácticas educativas existen procesos de imposición cultural, pero que generalmente estos procesos se hacen de manera inconsciente. Se reconoce que hay limitaciones para comprender la cultura de los educandos y el conocimiento popular. Se reconoce que existen fuerzas sociales, económicas y culturales que intervienen en las prácticas pedagógicas, que existe un orden desigual en las relaciones entre educador y educando, existen unas relaciones de poder desigual, que existe un discurso pedagógico que está mediado por la cultura, por la subjetividad, por la historia del educando, y que en este discurso pedagógico hay una fuerte apropiación del discurso biomédico y que esto viene en gran parte de la formación profesional que está dada desde la academia, donde predomina el saber técnico-científico. Aquí queremos exaltar también unos debates que se dieron en el proceso formativo. Uno de esos debates fue entonces seguir un modelo excluyente, o sea, un modelo único versus la posibilidad de la integración de modelos, o sea, no satanizar los modelos. Para superar este debate, la propuesta que surge es entonces abordar el concepto de corrientes con influencia mutua de diferentes modelos sin que esto signifique criterios antagónicos o acciones, digamos, contradictorias en los procesos educativos. La posibilidad de reconocer las fortalezas del discurso biomédico en la comprensión de los fenómenos de la salud, reconociendo que las tensiones y las dificultades se dan cuando este discurso biomédico se pone por encima de otros discursos y se subvaloran estos discursos como, por ejemplo, el saber popular y el conocimiento práctico. El reconocimiento de las fortalezas de la educación que se realiza versus las prácticas con limitada reflexión pedagógica. Para superar este debate se propone contar con principios pedagógicos explícitos, incluso desde la formulación de las propuestas pedagógicas, para que estos guíen la acción educativa. Otro de los debates que se formularon fue las implicaciones de implementar un modelo de educación social y crítico, sobre todo orientado a la crianza, la gestación y la maternidad, ante la tendencia a establecer juicios debido a la carga moral que tienen estos temas en la sociedad. Se propone desde allí entonces no idealizar ni homogeneizar las experiencias sobre la crianza, la gestación y la maternidad. Otro de los debates, entonces, la forma como el discurso normativo atraviesa la práctica educativa, la percepción que se tiene sobre el discurso normativo como un discurso que es impositivo, un discurso que se impone y que muchas veces está en contraproducción con las prácticas dialógicas,
pero se propone para superar este debate dar un salto cualitativo con una postura ética y política de humanizar el discurso, siendo consciente de que ese discurso atraviesa al sujeto y entonces teniendo una postura crítica ante este discurso, pero también una postura propositiva ante, digamos, las posibilidades que este discurso puede conllevar. La construcción conjunta de la propuesta pedagógica, esta fue otra de las categorías. Entendemos entonces el proceso de construcción conjunta como un proceso dado desde relaciones colaborativas que permiten pronunciar el mundo para transformarlo, esto también desde la propuesta de Freire. Desde este proceso de construcción conjunta destacamos algunos aspectos como la selección de la experiencia. Entre ellos destacamos cómo se dieron diferentes ritmos para seleccionar la experiencia, para identificar cuál sería esa experiencia exitosa. También los debates que surgen para identificar qué significa una experiencia exitosa, qué hace que una experiencia sea exitosa. También resaltar cómo entonces al interior de esta selección de estas experiencias exitosas hubo necesidad de cambiar las experiencias porque muchos equipos, precisamente buscando exaltar esas experiencias exitosas, seleccionaron experiencias de las cuales no hacían parte, entonces era más complejo la reflexión. Y finalmente se seleccionaron como experiencias la ruta materno-perinatal, el curso de preparación para la maternidad y el parto humanizado, y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, priorizando el ciclo vital de la juventud en el de la adolescencia en el entorno educativo. En cuanto a la experiencia de construcción conjunta de la propuesta educativa, que era una de las bases de la formación de este diplomado, se resalta el proceso de diligenciamiento de la matriz metodológica diseñada por el equipo base que orientaba unos elementos que se consideraba o se proponía debía tener una propuesta pedagógica. Dentro de estos elementos que debía tener esta propuesta pedagógica, se resalta entonces cómo formular estos elementos, fue posible construir un estado del arte de las acciones de educación para la salud en los territorios, exaltando las experiencias de cada municipio y compartiendo estas experiencias con otros territorios. También se resalta cómo, para identificar algunos elementos constitutivos de la propuesta pedagógica que proponíamos, como por ejemplo las necesidades educativas en salud, los grupos se vieron motivados a desarrollar técnicas grupales con las comunidades y con los actores en los territorios, precisamente para tener en cuenta sus voces en la identificación de estas necesidades. Se propusieron, además de ello, otros contenidos, además de los planteados en las RIAs, las nuevas masculinidades, el enfoque de género, la maternidad no deseada para el caso de la ruta materno-perinatal y el abordaje de la juventud desde una visión más propositiva para el caso de la ruta de promoción y mantenimiento. Se propició un intercambio de experiencias y conocimientos que trascendió el escenario del diplomado, como fue la experiencia del municipio de Gómez Plata, que se desplazó al municipio de Envigado para conocer la experiencia que el municipio estaba desarrollando en el tema del curso de maternidad y paternidad, y se logró la construcción conjunta de la propuesta pedagógica con diferentes niveles de avance. Una exaltación frente a la importancia y la riqueza de las experiencias de los otros y las otras en los diálogos, el fortalecimiento del diálogo y la reflexión pedagógica. Dentro de estos componentes queremos resaltar el proceso de virtualidad como un proceso que nos acerca, pero que también requiere reflexiones, máxime en estos tiempos de pandemia,
Vimos entonces que el proceso de virtualidad fue un proceso bastante interesante. Vimos algunas resistencias de algunos participantes, pues la presencia del otro y la otra se percibía como intangible. Se sentía que la presencia del otro y la otra era un asunto clave para establecer un verdadero diálogo. Sin embargo, estamos convencidos de que es necesario seguir fortaleciendo estos procesos en vista de la necesidad de ampliar las fronteras del conocimiento. Con respecto a los círculos de cultura como apuesta praxeológica para aterrizar la realidad, los concebimos entonces como una gran oportunidad para resaltar la potencia que tiene la educación para la salud, para comprender las realidades subyacentes a las experiencias de los otros y las otras y cómo desde las propias realidades se podían identificar las oportunidades para animar procesos de transformación. Se evidenció la necesidad de invertir el ejercicio de iniciar con la teoría y luego pasar a la práctica. Y además de ello, abordar la educación popular como parte de los contenidos iniciales fue un aprendizaje importante porque nos permitió desde este contenido de la educación popular, especialmente los círculos de cultura, desde allí articular lo experiencial con lo teórico. El proceso de diseminación, más allá de una actividad puntual, vimos entonces que la diseminación no podía ser un proceso marginal, un proceso más, una actividad más del diplomado, sino que era una propuesta mucho más grande que incluso requiere todo un despliegue, mucho más, digamos, incluso más, mucho más complejo que el mismo diseño del diplomado. Otra de los puntos que queremos resaltar es haber podido superar las dificultades que nos generan una gran satisfacción y también una gran satisfacción para los participantes. La posibilidad, por ejemplo, de volver la mirada a las rías y a las experiencias propias, porque ello les permitió reconocerse y reconocerse al interior de sus propias experiencias y poder hacer transformaciones al interior de su práctica desde precisamente esos procesos formativos propios y no los procesos formativos de otras experiencias que no conocían de cerca. Hacer un alto en el camino, reencuadrar precisamente los contenidos temáticos del diplomado, nos permitió entonces reencuadrar el proceso en medio de su ejecución, luego de que los participantes manifestaran su necesidad de volver la mirada a las rías y de rescatar los elementos prácticos para la reflexión. La comunicación por otros medios diferentes a la plataforma, que nos permitió entonces superar un poco precisamente este poco uso que se le dio a la plataforma, pero también mantener la motivación, estar al día con las actividades y uno de los asuntos que queremos resaltar es lograr que los participantes menguaran sus angustias por no cumplir con el proceso en medio de los afanes del día a día. Sabemos que los participantes que hicieron parte de este diplomado eran funcionarios, personal de salud, con múltiples ocupaciones en que nos expresaban constantemente su inquietud por no cumplir con los resultados del proceso, pero estas otras estrategias nos permitieron hacer un acompañamiento más cercano. Bueno, aquí quería dejar esta reflexión. Pienso que la posibilidad de un cambio de paradigma como el que se propone desde el diplomado en lo referente al modelo de educación es refrescante, incluyente y liberador para un mundo lleno de procesos mecánicos y absolutos en una propuesta necesaria y valiosa. Pienso que el lograr que quienes asistimos al diplomado nos logremos autoevaluar y transformar ya de por sí es un gran éxito para nosotros y por ende para la sociedad al ser nosotros futuros transformadores.
Esta es una reflexión de uno de los participantes en uno de estos procesos reflexivos intencionados que, como les decía, hicimos a lo largo del proceso para hacer un alto en el camino y evaluar los logros y los alcances de este diplomado. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Bueno, yo le doy ya la palabra a Román. Gracias, Gloria. Vamos a continuar entonces. Vamos a escuchar al profe Fernando Peñaranda y al profesor Julián Vargas sus apreciaciones en este ejercicio. Y luego miramos si tenemos preguntas. Eliana nos cuenta si tenemos preguntas en el chat para que conversemos con las personas que nos están acompañando. Si les parece, profe Julián y profe Fernando, como quieran empezamos, si quiere con el profe Fernando Peñaranda y luego vamos con el profesor Julián. Ah, bueno, veo que el profesor Julián, adelante. Profe. No, pero es importante primero escuchar al profesor Fernando, claro que sí. No, dale Julián, yo después sigo. Bueno, muchas gracias, Primero, pues muchas gracias al colectivo Educación para la Salud por esta oportunidad, por este alto en el camino que constituye este momento para seguir caminando. Con ustedes hemos venido, hemos aprendido, nos hemos unido y tengo la esperanza viva de que vamos a seguir creciendo y caminando juntos. Para mí, digamos, esta sistematización, y más allá de la sistematización, la experiencia de haber acompañado al colectivo Educación para la Salud en este proceso de mediación, de apropiación, de unas nuevas maneras de acercarnos al otro para educar, para que educando nos eduquemos y nos transformemos, ha sido inmensamente significativo. Entonces, yo creo que los aprendizajes que muy amplia y detalladamente nos ha expuesto Gloria con tanta suficiencia, ese ponerle el alma y la vida a lo que nos pasó y aprender de esa experiencia nos permite a todos transformarnos para poder ser agentes de cambio y de transformación. Siento que tenemos inmensos retos. Que el país, a pesar de que tiene algunos avances y concretamente en nuestro departamento y en los territorios, hay experiencias que pueden ser significativas de acercarse de una manera amable, atenta, que escucha y que co-construye con nosotros, es importante, todavía nos queda mucho para aprender. Ese divorcio entre la norma y la realidad al cual hacía alusión Gloria en la presentación, creo que estamos mandados a romperlo. Tenemos una cantidad de obstáculos de orden estructural que están dados tanto en el sistema de salud como en el sistema educativo. Tenemos unos obstáculos inmensamente grandes desde el punto de vista normativo y presupuestal. Los afanes. El hecho de que la salud pública continuamente entre en vacaciones genera una gran debilidad en nuestros territorios en función de la continuidad de lo que pueden tener los equipos básicos de salud, que son quienes finalmente se ponen en contacto con la realidad para intentar comprenderla y transformarla. Eso es un asunto que todavía está pendiente por resolver en Colombia. Pero adicionalmente, esa manera como fuimos educados, como nosotros como profesionales de la salud aprendimos a aprender, la tratamos de reproducir en aquellos que consideramos nuestros educandos. Y si no salimos de esa postura vertical, instruccionista, poco podemos hacer para lograr que el mensaje, el contenido, los aprendizajes que la ciencia, el arte
de las profesiones y oficios de la salud tienen para buscar transformaciones en los sujetos sea realmente muy ineficiente. Yo finalmente dejaría de mi intervención simplemente agradeciendo al colectivo de Educación para la Salud por haberme permitido ser parte de sus vidas desde que naciera, desde el tiempo del año 2014 cuando se hacía ese emprendimiento de ese primer diploma de Educación para la Salud, la sistematización de los proyectos del Centro de Extensión, que en su tratar de comprender cuál es la manera como se vienen generando los procesos educativos al interior de todas esas propuestas de interacción, integración con la sociedad que ejecuta la Facultad Nacional de Salud Pública. Desde ese momento y ahí para adelante, ser testigo de cómo el colectivo va conformándose y va construyendo una identidad. Y finalmente, desde esa identidad y desde este aprendizaje que está colocado aquí en este documento de sistematización, en esta presentación, queda un camino para seguir adelante. Creo que aquí hay suficiente evidencia para incidir en las transformaciones que necesita nuestro país, para dirigir esto no solamente a la Secretaría de Salud Departamental, sino al mismo Ministerio de Salud, para que en esa apuesta de la política de atención integral en salud, del modelo de acción integral territorial y las rutas de promoción y mantenimiento, más allá de lo que nos está pasando al interior de esta pandemia, podamos seguir afianzando los propósitos de construir una salud y una vida mucho más digna para los colectivos humanos de nuestro país y de nuestro departamento. Dejo ahí la intervención y le doy la palabra al profe Fernando. Gracias, Julián. Que sea esta también una oportunidad para agradecer todo el apoyo que has tenido hacia el colectivo, como bien lo acabaste de mencionar, desde cuando empezó a gestarse ya hace 6 años. También doy el saludo a todos los que están, todos y todas los que están, nos están acompañando ahora. Me alegra que estén aquí con nosotros presentando uno de los productos del colectivo importantes. Yo quisiera hacer unos planteamientos acá simplemente para, realzar el trabajo que se hizo. En primer lugar, pues, dar los agradecimientos a la Secretaría de Salud, a Esteban, también que en esa oportunidad estaba en la Secretaría y apoyó el desarrollo de este diplomado, y también a todo el equipo de del colectivo y del Centro de Extensión, que se comprometió de una manera muy especial para el desarrollo de este diplomado, que pues tuvo importantes aprendizajes para nosotros también y creo que tuvo efectos importantes para quienes participaron. Yo voy a hacer un comentario para situar un poco el diplomado en una perspectiva más amplia. Y es que si nosotros miramos la educación en la salud pública, encontramos que la educación desde su definición planteada por Charles Winslow por allá por los años 20, la educación aparece dentro de los, digamos, de los principales elementos de la salud pública. El problema es que a pesar de que la educación siempre ha sido un elemento clave en la salud pública y que hoy con la pandemia cada vez más se reclama los procesos educativos, ustedes van a oír hablar en cualquier ámbito, en cualquier nivel que estén hablando de la pandemia, van a estar oyendo hablar de educación. Aún así, la educación ha tenido un papel, secundario, si podríamos decir, dentro de la salud pública. Es un papel un poco paradójico. ¿Y por qué diría yo, por qué les planteo que es secundario? Si ustedes me van a decir que hay actividades de educación en todos los programas, que hay en todas las actividades de los planes de intervenciones colectivas, etc. Es secundario en el sentido de que la educación ha sido entendida como un asunto instrumental.
no es un asunto que le compete a la salud pública desde el punto de vista teórico. Entonces, de esa manera es que la educación que hacemos en el campo de la salud pública generalmente se hace con una pobre fundamentación pedagógica y desde ese sentido con una, digamos, con una pobre perspectiva crítica realmente. Y si uno mira las políticas de salud pública, encuentra eso. Encuentra que la salud pública, que la educación dentro de las, por ejemplo, dentro de los planes de salud pública que se han elaborado, inclusive el que está vigente, ustedes van a encontrar la educación completamente marginal, poco desarrollado teóricamente y para acabar de ajustar con modelos o con propuestas que vienen de las agencias multilaterales como la FAO, la UNICEF, OPS, OMS, por ejemplo, la información, educación y comunicación y educación. Ahora, cuando viene, la política del país, política ampliada de intervenciones en salud, se construye la propuesta pedagógica, una propuesta pedagógica del ministerio. Hay una propuesta ya diferente, digamos que el ministerio incluye la educación desde otra perspectiva, le da una relevancia importante. Y en ese sentido, esto se traduce a las RIAs, se lleva a las RIAs porque es la manera como se puede operativizar. Esto fue pues en el año 2018, que salen las RIAs, por lo menos las dos que ya están formuladas. Y lo que encontramos nosotros en el diagnóstico del diplomado, entonces es que realmente las RIAs llegan como un asunto normativo a los municipios y las personas, los agentes de salud, las autoridades de salud, claro, conocen las RIAs, pero no ha llegado lo pedagógico. Toda esa propuesta pedagógica que el ministerio planteó, pues no se ha plasmado en el campo. Lo que encontramos también son que hay experiencias valiosas de educación que es importante recoger y que lo que hizo el diplomado fue tratar de recoger esas experiencias valiosas y llevarla a una reflexión teórica, a una reflexión pedagógica. Ya lo planteó Gloria y es que los aspectos administrativos, la inestabilidad del talento humano en salud, la falta de trascendencia que se le da a la educación, no favorece el que se desarrolle con propiedad propuestas educativas de gran calado, con importancia. Y pues lo que hemos encontrado ahora en la pandemia, precisamente en el campo, en el territorio, no vamos a decir pues en los municipios aislados del departamento, en Medellín, la atención primaria en salud es extremadamente pobre, y la educación, los procesos educativos en las comunidades es muy limitada y precisamente eso se debe al olvido que este sistema le ha dado a la atención primaria en salud, a la educación para la salud. Entonces, digamos que lo que estamos tratando de recuperar acá es la importancia, o sea, recuperar esa importancia de la educación, recuperar esa importancia de la atención primaria en salud, del trabajo en la comunidad, pero hacia una educación reflexionada teóricamente. O sea, que el educador tenga la posibilidad de pensar para qué está educando, por qué está educando, cuál es el sujeto que busca formar, cuál es la sociedad que quiere promover a través de la educación. En ese sentido, tenemos que avanzar a una propuesta, a una visión de educación que trascienda la información. Miren que en la pandemia
la información ha sido impresionante. O sea, ustedes pueden tener ya más que no es información, sino infoxicación. Entonces, ya es una cantidad de información, pero aunque la información obviamente hace parte de un proceso educativo, hace parte de la comunicación, y la educación está medida por la comunicación, obviamente no se restringe a la información, en especial si estamos interesados en desarrollar capacidades y una visión crítica. Entonces, yo termino diciendo pues que lo que evidenciamos en este momento para la salud pública del país, para la salud pública de Medellín, para la salud pública de Antioquia, es la necesidad de fortalecer los procesos educativos comunitarios, para lo cual es muy importante acciones de formación como la que se llevó a cabo. Bueno, Román, dejo ahí y muchas gracias. Gracias, profesor Julián y profesor Fernando. Les decía en el chat de este grupo si alguien tiene preguntas o comentarios que hacer. Vamos a hacerlas, no tenemos preguntas en este momento en el chat de Facebook Live. Aquí yo tampoco veo preguntas, pero pues el micrófono está abierto. Quien quiera hacer algún comentario, creo que tenemos unos minutos para que vayamos haciendo el cierre y conversemos un poquito sobre lo que ha significado la experiencia del diplomado para el colectivo también, digamos que quienes están aquí conectados, que son integrantes del colectivo, que cuál ha sido también esa experiencia que nosotros como profesionales hemos ido teniendo al desarrollo, en el desarrollo de este diplomado. Pues, si alguien tiene algún comentario, bienvenido. O Eliana, me cuenta si tenemos alguna pregunta o comentario en el live de Facebook. Bueno, yo no veo tampoco aquí comentarios, entonces no sé si le damos la palabra Gloria, para que tú hagas entonces el cierre, o no sé qué más tenemos en este momento. No, no hay preguntas. Ahorita Román en el Facebook, yo pensaría que entonces podríamos proceder con el cierre, en tal caso pues de que ninguna de las personas de acá de pronto quieran conversar. Igual esto queda alojado en la plataforma de YouTube de la facultad para que otras personas puedan acceder a esta conferencia, a esta socialización, ¿cierto? Incluso compartirla posteriormente a otros públicos. Bueno, Gloria, ¿algo más que decir o cerramos? Gloria, tu micrófono. Simplemente, pues, nuevamente dar las gracias por este espacio, por la escucha, por la posibilidad del diálogo y por la posibilidad también, pues, como lo decía el profesor Peñaranda, que hace un complemento muy interesante, porque como les decía al principio, pues esto hace parte de estos aportes que queremos exaltar en el marco de esta pandemia, que hacen ver la educación para la salud un proceso ahora pues más potente, más necesario, pero se evidencia la necesidad de preguntarnos, como no lo hemos preguntado en el colectivo, qué tipo de educación, para qué y pues y cómo, el cómo. Entonces era precisamente el abrebocas que quería traerles el colectivo de la reflexión. Con base en este diplomado y también invitarlas a que estén pendientes de las redes sociales, porque queremos compartir con ustedes otros logros del colectivo y otros aportes del colectivo Educación para la Salud en otros espacios, en otros escenarios, con otros proyectos de extensión, con otras acciones de la Facultad Nacional de Salud Pública. Muchas gracias y a todas las personas que nos acompañaron a través del Facebook Live, a los integrantes del colectivo de Educación para la Salud, al profesor Juliana, al profesor Fernando Peñaranda,
Gracias por este rato. Yo creo que vamos haciendo tal vez, profes, el cierre ya de manera mucho más formal con el proceso del diplomado. Gloria, Gloria, cierra tu micrófono, por favor. Bueno, que entonces así damos cierre. Les decía que con este evento estamos tal vez haciendo el cierre más formal ya de ese proceso, que ya lo habíamos cerrado de alguna manera, pero que con este ejercicio lo damos, yo creo, ya por finiquitado a lo largo de este proceso. A todos, muchas gracias y